¿Estás listo para explorar los rincones más insólitos del planeta? Acompáñenos a conocer 10 lugares tan extraños como asombrosos. Número 10. Pozo petrificante de Knaresborough. En Yorkshire, Inglaterra, se encuentra este pozo petrificador, una de las maravillas naturales más enigmáticas y antiguas. Lo que lo distingue es su capacidad para transformar cualquier objeto que toque sus aguas en piedra. Desde juguetes de peluche hasta hojas y ramas, todo lo que es sumergido en sus aguas acaba cubierto por una capa de minerales duros en un proceso de petrificación que toma apenas semanas. Durante siglos, esta extraña transformación ha desconcertado a visitantes y científicos por igual. Algunos creían que el pozo estaba maldito, mientras que otros lo veían como un lugar de poderes milagrosos con propiedades curativas. Hoy sabemos que el fenómeno se debe a la alta concentración de minerales en el agua, especialmente carbonato de calcio que se deposita rápidamente sobre los objetos. Número 9. Lago Karachay, el infierno radiactivo. En lo profundo de Rusia, este lago se ha ganado el infame título de ser el lugar más contaminado del planeta. Durante décadas, la Unión Soviética lo utilizó como un vertedero de desechos nucleares, convirtiéndolo en una trampa mortal. El nivel de radiación es tan alto que simplemente permaneciendo cerca de sus orillas durante una hora, un ser humano puede recibir una dosis letal de radiación. La tragedia se profundizó en 1957, cuando una explosión en la cercana planta nuclear Mayak dispersó partículas radioactivas por todo el lago y sus alrededores, contaminando más de 20.000 kilómetros cuadrados. Décadas después, el polvo radiactivo del lecho seco del lago comenzó a esparcirse con el viento, afectando zonas aún más lejanas. Hoy en día ha sido cubierto con bloques de hormigón para contener la radiación. Número 8. El faro de Maracaibo, la tormenta eterna de Venezuela. En el oeste de Venezuela, sobre el lago de Maracaibo, ocurre uno de los fenómenos más fascinantes y únicos del planeta, el relámpago del Catatumbo. Este espectáculo natural consiste en tormentas eléctricas casi continuas que iluminan el cielo durante 10 horas cada noche, entre 260 y 300 noches al año. Este fenómeno provoca miles de relámpagos por hora, haciendo que la región sea visible desde cientos de kilómetros a la redonda. La ciencia detrás de este fenómeno aún no está completamente clara, pero se cree que la interacción entre los vientos cálidos del Caribe y el aire frío de los Andes genera estas tormentas eléctricas. Aunque en 2010 el fenómeno se detuvo temporalmente, reapareció semanas después, manteniéndose fiel a su ritmo ancestral. Número 7. El enigmático estanque azul. En la isla japonesa de Hokkaido se encuentra un lago tan misterioso como hermoso, el estanque azul de Biei. Lo que lo hace único es su agua de un inusual color azul que cambia dependiendo del ángulo desde el que se observe el clima o la estación del año. A veces, el azul intenso del lago se torna verdoso, creando una experiencia visual fascinante para quienes lo visitan. Este fenómeno es resultado de la presencia de partículas de hidróxido de aluminio en el agua, que reflejan la luz solar de una manera que intensifica los tonos azules. Curiosamente, el estanque es artificial, creado tras la construcción de una presa cercana. Lo que en principio fue una simple estructura para controlar el agua, hoy es un imán turístico que parece alternar sus colores de acuerdo con el estado de ánimo de la naturaleza. Número 6. Rocas anilladas de Pensilvania. En lo profundo de las colinas de Pensilvania se encuentra un campo lleno de rocas que ocultan un fenómeno fascinante. Al ser golpeadas, estas piedras emiten un sonido metálico como el timbre de un platillo. Este misterioso campo de rocas, conocido como las rocas anilladas, ha intrigado a científicos y curiosos por igual durante décadas. A pesar de numerosos estudios, no se ha encontrado una explicación definitiva sobre cómo llegaron estas rocas allí ni por qué producen este sonido. Algunas teorías sugieren que la composición interna de las piedras, unida a su disposición geológica, podría ser la clave. Lo más curioso es que el sonido se amplifica cuando se golpean varias rocas al mismo tiempo, creando una experiencia acústica única. Si estás disfrutando de este viaje por algunos lugares sorprendentes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestras próximas aventuras. Únete a nuestra comunidad. Número 5. Lago Grünersee, el parque submarino.
En el corazón de los Alpes austriacos, el lago Grünersee o Lago Verde es una maravilla natural que transforma su paisaje con el cambio de estaciones. Durante el otoño es un tranquilo parque de montaña, con senderos, bancos y puentes que invitan a los paseantes a disfrutar de su belleza. Pero en primavera todo cambia. El deshielo de las montañas circundantes hace que el lago crezca de manera espectacular, inundando el parque y convirtiéndolo en un fascinante mundo subacuático. Los bancos, árboles y flores alpinas quedan sumergidos bajo aguas cristalinas de un tono verde esmeralda, creando una vista surrealista. Este fenómeno atrae a buceadores de todo el mundo, quienes exploran un paisaje que parece sacado de un sueño. La temperatura del agua varía entre los 4 y 7 grados Celsius, lo que lo convierte en un desafío para los más aventureros. En verano, el agua retrocede revelando nuevamente el encantador parque. Número 4. El viavero de Malvasia di Casorso. La maravilla bifurcada. En el pintoresco Piamonte, Italia, se encuentra un fenómeno botánico que desafía el sentido común, el árbol doble de Casorso. En lo alto de una robusta morera, un cerezo crece majestuoso, creando un espectáculo natural que parece sacado de un cuento de hadas. Este árbol sobre árbol presenta dos tipos de frutos completamente distintos, algo que rara vez se observa en la naturaleza. Aunque no es el primer caso de un árbol que crece sobre otro, lo impresionante de este es la perfecta simbiosis entre ambos, ya que están completamente desarrollados con raíces separadas pero entrelazadas, extendiendo sus ramas hasta 5 metros de ancho. La teoría más aceptada es que un pájaro pudo haber dejado una semilla de cerezo en la copa de la morera, lo que permitió que ambas especies prosperaran juntas. Número 3. El espectáculo de fuego azul de Indonesia. La mina de azufre de Kawayhen, situada en el volcán del mismo nombre en Indonesia, es un lugar asombroso. Durante la noche, la mina se transforma en un espectáculo hipnótico. Llamas azules brillantes emergen de las profundidades, creando un ambiente surrealista. Este fenómeno es el resultado de la combustión de gases sulfúricos que, al entrar en contacto con el aire, producen intensas llamas azules que pueden alcanzar hasta 5 metros de altura. El azufre, que se condensa en estado líquido, fluye por las laderas del volcán, asemejándose a ríos de lava azul. Los mineros que trabajan en esta mina enfrentan riesgos graves para su salud debido a la toxicidad de los gases. Número 2. El misterio del río hirviente. Oculto en las profundidades de la selva amazónica, existe un fenómeno natural que desafía la lógica. El río hirviente de Xanaytimpixcá está ubicado en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, Perú. Tiene una longitud de 6.4 kilómetros, con aguas que alcanzan temperaturas de hasta 91 grados Celsius. Es único en su tipo. A diferencia de los ríos geotérmicos que suelen estar cerca de los volcanes, este se encuentra lejos de cualquier actividad volcánica, lo que ha dejado perplejos a los científicos. Su nombre, que en quechua significa hervido con el calor del sol, refleja su naturaleza letal. Cualquier criatura que toque sus aguas se enfrenta a una muerte rápida, ya que el calor extremo cocina la carne y destruye órganos vitales en cuestión de minutos. Investigadores creen que fallas geológicas profundas permiten que el agua caliente subterránea se filtre, creando este sistema geotérmico. Número 1. La Cueva Móvil. Un ecosistema prehistórico. En el sureste de Rumania se esconde una de las maravillas más asombrosas y desconocidas del planeta, la Cueva Móvil. Aislada de la luz solar durante más de 5 millones de años, alberga un ecosistema completamente único, desarrollado en condiciones tóxicas y hostiles. Descubierta por Christian Lascu en 1986, junto a un grupo de trabajadores que exploraban la zona para la construcción de una planta energética, sorprendió a los investigadores con su atmósfera sulfúrica y un lago que desprende un penetrante olor a huevos podridos. El aire dentro de la cueva es altamente tóxico, con altos niveles de sulfuro de hidrógeno, lo que la hace inhabitable para los humanos. Sin embargo, dentro de este entorno extremo se han adaptado 33 especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. Estas criaturas sobreviven alimentándose de bacterias que prosperan en las piedras cubiertas de espuma. Y hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje alrededor del mundo. ¿Cuál de estos lugares extraños te gustaría visitar y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.